miedo, el abuso de poder, el acoso policial y las agresiones físicas y psicológicas siguen a la orden del día en Cubita, la que era bella. Si usted lo duda, solo tiene que preguntar por la profesora matancera Alina Bárbara López Hernández. La Cancillería cubana vuelve a mentir. Esta vez lo hizo en su comunicado sobre los varados que permanecieron durante más de 55 días en Haití. La intelectualidad cubana, un desprestigio para los que nacimos en la mayor isla del Caribe. Y hoy comenzamos una nueva sesión, algo que le gusta a usted, que le encanta, no se lo pierda, la farándula. De esto y mucho más estaremos hablando en mi programa de hoy. Acompáñame. Gracias, gracias mil por estar ahí, gracias por verme. Soy Paulo Alfonso y me place muchísimo, pero muchísimo reencontrarme contigo y con todo. Como siempre le digo, si aún no se ha suscrito al canal, ¿qué es lo que pido? A ver, amigo mío, ¿qué es lo único que les pido? Eso es, amigos míos, suscríbase a mi canal, Paulo Alfonso TV. Bajitico, no se lo digas a nadie, aquí encontrarás lo que no te dice ni Telemayabeque, ni el Menticiero, ni la Mesa Redonda. Vamos, vamos, suscríbase que no cuesta nada, es gratis. Ayuda a que mi voz llegue más lejos. Los números son los que hacen que YouTube multiplique mis programas y más del 70% que consumen mis contenidos aún no se han suscrito. Espero su ayuda. Desde ya, mil gracias. Comenzamos. El miedo no es más que una sensación desagradable provocada por la percepción de peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Y esa sensación y sentimiento ha calado hasta lo más hondo del ser humano llamado cubano. No es para menos. Se trata de la dictadura más longeva del mundo, con un aparato represivo encargado de perpetuarla en el poder. Y ese miedo está perenne en aquellos que deciden salir a las calles a exigir sus derechos. Y aún así lo han hecho. Pero claro, si fueran todos los que protestaran a la misma vez, el miedo pasaría al otro bando, al de los opresores, pues son conscientes que ellos son menos, son conscientes que la razón no les asiste, son conscientes que son ellos los que viven bien, los que no sufren carencias, y son conscientes que se les acaba el tiempo. Si todos los cubanos a la vez exigieran sus derechos, se les acaba el cuento. ¿Recuerdan al Gran Combo de Puerto Rico y su antológico tema No hay cama para tanta gente? Pues señores, es así de simple. Si todos exigimos cambios a la vez, no hay cárcel para tanta gente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Así que no temas, porque Dios está contigo. No te angusties, Él te fortalecerá. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Y Cuba toda tiene que confiar en Dios y expulsaremos al mayor peligro que se haya enfrentado la humanidad. El comunismo. El miedo en Cuba es tan grande que hasta los intelectuales se hacen los de la vista gorda, se hacen los que desconocen los atropellos que le suceden a diario a los cubanos dignos, como a la doctora en ciencias Alina Bárbara López Hernández, quien ha sido detenida violentamente solo por pensar diferente y denunciar las atrocidades del régimen. Pocos son los que se han solidarizado con la valiente profesora matancera, por lo que resulta indignante escuchar esto. Ojalá que vengan aires de reconciliación, que respetemos la diferencia entre los cineastas y podamos trabajar juntos por el cine cubano. ¡Viva el cine cubano! Pero Gorría, el gremio del cine en Cuba es el único que tiene problemas. Jorgito,
¿Tú sabes algo de lo que le ha pasado a la profesora Alina por criticar al régimen? Pichi, estuvimos juntos en el mismo grupo de teatro, el Organonzo. Ahí, al recibir el Premio Nacional de Cine 2024, hablaste de Humberto, tu primer profesor de teatro, nuestro excelente profesor, director y fundador de esa prestigiosa institución a la que tú y yo pertenecimos. Muy bien de tu parte, ser agradecido y reconocer a los que te formaron. Pero papá, mal de tu parte no hablar de las atrocidades que se cometen en tu Cuba, mi Cuba, nuestra Cuba. Llénate de valor un día y critica al régimen. ¿Cómo es posible que hayan agredido físicamente a Lina por tan solo intentar salir de Matanzas a La Habana? Busca la unión entre todos los cubanos, no solo los del gremio del cine. Pero sabemos de sobra que no lo harás, pues eres uno de los favorecidos por la cúpula. Bebes la miel del poder gracias a tus amiguitos que te favorecen con tus MIPIMES. Se verán horrores. ¡Date vivo, Pelencho! El MINRE de Cuba emitió un comunicado sobre la evacuación de los cubanos varados en Haití que afortunadamente lograron regresar sanos y salvos a sus casas. Tarde para mi gusto, pues se expusieron a la muerte durante más de 55 días. Pero gracias a Dios lograron retornarlos. Eso es cierto. Lo que no es cierto es la sarta de mentiras que dicen en dicho comunicado. Jamás estuvieron en estrecho contacto con ellos y mucho menos atendieron sus necesidades. Pertenecía y aún pertenezco al grupo de WhatsApp creado con los varados y sus familiares y tengo en mi poder audios y texto del descontento de los más de 250 varados. Se quejaban que ningún personal diplomático se comunicaba con ellos. A veces se los atendían por teléfono en la embajada. Alguien allá en la embajada cubana que le decían que ya habían elevado la queja. Ellos no te desmentirán justo por el miedo, algo que no les aplaudiré nunca. Pero acá tengo las pruebas que nunca los atendieron, que nunca los llamaron para saber sobre sus vidas, jamás les llevaron alimentos, ni tan siquiera un pan con tomate. Dejen ya las mentiras, a otro con ese cuento. Para no variar, seguimos con la Cancillería cubana y su circo. Bruno Rodríguez Parrilla dijo en la actual Plataforma X que el mejor día de Cuba en Estados Unidos será aquel en que la Casa Blanca escuche el llamado de ambos pueblos, de la mayoría de los cubanos residentes en el exterior y la comunidad internacional y se pongan fin al bloqueo y todas las medidas de cerco y abuso contra el pueblo cubano. Por su parte, Pablo Alfonso dijo en este canal que el mejor día para Cuba será cuando el pueblo cubano se decida a sacar del poder al mentiroso este del canciller Bruno Rodríguez Parrilla, al puesto a dedos y a toda la cúpula que ha sumergido a la isla en una total miseria. Ese día se acabará el supuesto bloqueo. Ese día los cubanos en el exterior y residentes de otras naciones comenzarán a invertir en el país. La isla renacerá como el ave fénix y todos tendremos a la Cuba que soñó Martín. Y sigamos con la Cancillería. Te tengo el dedo puesto, Brunito, y no te lo voy a quitar. Bien, felicidades. Regresaste a los varados en Haití, gracias a Dios. Y de los médicos Axel y Landy asesinados en Somalia, ¿qué? Dime algo de ellos. Nada todavía. ¿No te han dado órdenes aún de decir la verdad? Recuerda que voy a seguir preguntando por ellos, ¿ok? ¡Date vivo, Pelencho! Y vamos a la farándula, vamos a rasgar la costura de la cultura y adentrarnos a la arista filosófica de los acontecimientos. Bueno, realmente es un momento muy triste para el pueblo cubano y para todos los cubanos que están en el planeta, diría, con toda la certeza. Se fue el hombre que nos dio un camino, se fue el hombre que nos dio la educación, nos hizo hombres de bien. Con toda la naturaleza del mundo realmente el legado que nos dejó es seguir desde nuestra trinchera, seguir defendiendo
Cuba con toda la fuerza y con toda la energía y con todo el corazón que tenemos. Realmente merecido tributo, el líder más importante del siglo XX, sin temor a equivocarme, y bueno, nuestro líder. Una canción que hemos escuchado mucho, muy popular, Ale, me dice en Cuba, ¿a qué te inspira este momento, ver a toda esta gente aquí? Patriotismo, o sea, no puede ser diferente. Esto es Cuba. Realmente la respuesta que es, con toda la fuerza y toda la verdad que vivimos, esto es Cuba, y realmente una vez más haber hecho esta canción es una bendición y reafirma, hoy este día reafirma realmente muchas de las palabras que están escritas en este tema que se ha convertido en algo emblemático en este país. Realmente es un momento bien triste y bueno, para adelante. Ah, se fue el hombre que nos dio el camino. ¿Y tú te perdiste de camino o este fue el camino que te dio tu papá Fidel? Asesinar es repugnante. Asesinar a hombres desarmados y amarrados es sencillamente monstruoso. Y da idea de lo que podría esperar nuestro pueblo, de lo que podrían esperar nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestras madres, nuestros combatientes de la contrarrevolución. En esta publicación vemos cuál fue el legado que le dio Fidel. Me queda claro, de tal palo, tal astilla, el legado de la doble moral, ese fue el que te dejó. No te critico por defender a Fidel, cada cual es libre de hacer y seguir al que le dé la gana. Lo que pasa es que no se puede estar con Dios y con el diablo. Quédate con tu diablo y deja al Dios de Miami tranquilo. O harás un nuevo tema. Me dicen Miami, pasa un tema, me dicen Miami, olvídate de me dicen Cuba, se verán horrores, tate vivo qué, tate vivo Pelencho. Y otro que bien baila es uno de los seres más despreciables que he conocido en mi vida. Recuerdo las veces que lo presenté en varias plazas de mi Mayabeque querido, y ese salvaje, pues es un salvaje, jamás saludaba a nadie, el ego no se lo permitía. ¿Que de quién hablo? Pues del querido Tiger. Una vez más, este señorito vuelve a ser noticia, pero no por su arte, sino por su pseudoarte. Ese que sí sabe hacer bien. Fue detenido en la ciudad de Miami con sustancias tóxicas, las mismas que siempre tiene en su cuerpo cada vez que hace una directa o se sube a un escenario. El reconocido reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, más conocido como El Tiger, fue arrestado en la madrugada del viernes 19 de abril en el condado de Miami-Dade. Según los registros policiales disponibles en el sitio web del Departamento de Correcciones y Rehabilitación del condado, el músico fue detenido por posesión de sustancias y alcohol. El informe policial detalla los cargos que se le imputaron a El Tiger, confirmando así su arresto en la ciudad de Miami. Hasta el momento, ni el cantante de música urbana ni su pareja, la cubana Suilen Díaz, han emitido comentarios al respecto en sus perfiles de redes sociales. Curiosamente, apenas unas horas antes de su detención, el Tiger había compartido varias imágenes en su cuenta de Instagram donde aparecía junto a su prometida. La noticia de su arresto ha generado revuelo entre sus seguidores y en la comunidad musical, mientras espera algún pronunciamiento oficial por parte del artista o su equipo de trabajo. Luego de la detención, al parecer fingió sentirse mal y fue hospitalizado. Irá a la cárcel con su amigo Chocolate, que Dios me perdone. Pero ahí es donde deben estar esos sujetos. ¡Tate vivo, Pelencho! Amigos míos, la libertad es palpable, existe, entre todos podemos alcanzarla. Cuba toda sabe de sus males, sabemos quiénes son los culpables de tanto desastre. La libre expresión y la posibilidad de manifestarte pacíficamente es tu derecho. Destierra el miedo. El miedo se puede vencer. ¿Escuchaste, Jorge Perugorría?
Denunciar los atropellos es un derecho, un deber cívico y moral que te asiste. Entre todos, sin duda, podemos vencer el miedo y la pandemia del comunismo. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias mil por verme. Haga algo para que su vida mejore. Usted puede llevar una mejor vida que la que hoy lleva por culpa de ese régimen. Cambiemos la historia. Bendigo tu corazón, tu vida, tu salud, tu hogar, tu finanza, tu familia. Recuerden, cuento con Dios, contigo y con todos para ver a mi Cuba libre. Dios los bendiga.